A continuación se les mostrará cómo habilitar la evaluación cero dentro de su curso, con la supervisión inteligente Sumadi. En este caso, dentro de su curso, ustedes encontrarán el área de contenido que se llama evaluaciones. Le van a dar clic ahí y aquí estará la evaluación cero. Lo siguiente, para poder habilitarla con la supervisión inteligente, primero verifique que tenga el modo edición activado. Luego va a ir, en este caso, al icono para poder añadir un elemento de menú y van a dar clic en el enlace de herramienta. En este enlace de herramienta van a poder poner examen supervisado. Igual también podrían poner cualquier otro nombre, nosotros recomendamos que sea examen supervisado. Y en tipo de herramienta van a seleccionar Sumadi exámenes supervisados. Luego de ello, no olviden de darle el check en disponible para los usuarios, para que los alumnos puedan encontrar este enlace. Lo siguiente es dar clic en enviar. Con esto se creará este enlace de herramienta al final del menú del curso. Luego de ello le vamos a dar clic en este enlace creado y se abrirá una nueva ventana. En este caso vamos a esperar unos segundos para que pueda cargar la plataforma Sumadi. Luego de esto debemos de ubicarnos en la pestaña de exámenes y aquí nos mostrará dos columnas. Los exámenes, que en este caso son parte del curso, ¿sí? y la columna de exámenes supervisados. Lo siguiente que debemos hacer es habilitar la evaluación cero. En este caso le vamos a dar clic en este botón que parece un switch, que está al mismo nivel del nombre de la evaluación. Le damos clic ahí y me aparecerá esta ventana, a la cual le vamos a dar clic en aceptar. Con esto vamos a ver que el examen ha pasado a la columna de exámenes supervisados. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle en guardar. Con esto aparecerá un mensaje de éxito al guardar. Y esto prácticamente sería todo para poder habilitar el examen. Luego de ello, usted va a poder regresar, en este caso, al curso. Solamente para que lo tenga claro, en este caso, la evaluación que usted ha habilitado también se ha ocultado del área de contenido de evaluaciones. De esta forma, el alumno va a tener que ingresar al enlace que usted creó de Sumadi.